En el onceno domingo de represión en Cuba, resultaron detenidos más de 150 activistas cubanos, según reportes desde la isla. Imágenes y testimonios de los arrestados, recogidos por activistas y periodistas independientes, hoy recorren el mundo a través de la Internet. En Santiago de Cuba, 103 activistas de la UPACU, la Unión Patriótica de Cuba, fueron detenidos este domingo arbitraria y violentamente. Fuimos detenidos, fuimos cachados arbitrariamente, pero cuando me dirigí aquí a Santiago, el agente Charlie me montó en una camioneta y le dijo al bachacante que cuando el camión estuviera en marcha, que me empujara para que me mate. Al mismo tiempo, en La Habana, alrededor de medio centenar de damas de blanco y varios activistas corrían la misma suerte. Eran arrestados con violencia. Se enfrentaban así al onceno domingo de represión. La represión es cada vez más fuerte. Se está haciendo en forma selectiva para ir tratando de ir rompiendo esta protesta pacífica que lleva ya, este va a ser el onceno domingo. Las imágenes y testimonios en este reportaje fueron tomadas por la UPACU en el oriente de la isla y por el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en La Habana, quien ha sido él mismo objeto de repetidas agresiones. En esta ocasión, un periodista estadounidense también fue hostigado. El colega estadounidense Tracy Eaton, cuando se marchaba después de terminar de cubrir el acontecer de cada domingo en el espacio de las Damas de Blanco, fue abordado por la policía política de SE, vestida de policía de inmigración. En Santiago, los activistas fueron detenidos cuando se dirigían a misa en el Santuario del Cobre. Más de 100 miembros de la Unión Patriótica de Cuba salieron desde diferentes municipios de la provincia de Santiago de Cuba. Un joven activista fue herido cuando fuerzas represivas lo proyectaron contra un vehículo. El hombre me pega a la parte frontal del taxibús y allí yo abro la pierna, pongo mi mano detrás de la cabeza y él me dice que me abra más, yo le digo que no puedo y me da dos patadas en cada pierna que me pega casi el tronco al suelo y un guardia me pisa el pie izquierdo. En La Habana, las damas de blanco y activistas realizaron su habitual marcha dominical. Antes de celebrarse la marcha por la Quinta Avenida de Miramar, algunos activistas informaron que sus casas habían sido sitiadas por fuerzas represivas. Otros fueron arrestados antes de llegar al lugar. Entre tanto, también quedan grabados en cámara los rostros de los represores. Mientras todo esto ocurre, gran parte de la población cubana continúa viviendo en medio de una economía empobrecida y sumergida en una eterna crisis. Quisiera resaltar que el ómnibus donde nos fueron conduciendo represivamente era donado por los supuestos pastores por la paz, porque yo no sé cómo utilizar una cosa de donación para ayudar a un pueblo. Lo que optan es por reprimir para no dejarnos llegar a una institución. Los hechos de este domingo se producen poco después de que informes tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, que están llevando a cabo procesos de diálogos con el régimen de La Habana, hayan reconocido que en Cuba se sigue maltratando a la oposición y que en 2014 se alcanzó un récord de detenciones arbitrarias en el país.